¿Alguna vez has tenido una casa abandonada al lado de ti y te ha dado mucha curiosidad observarla para ver si algo paranormal habita justo al lado de donde tú vives? Pues algo similar le pasó a nuestro protagonista. Él tiene un conjunto de edificios vacíos, así que una tarde, sin nada que hacer, comenzó a observar los edificios, pero de pronto, en el balcón de uno de estos departamentos, se encontraba esto. Nuestro protagonista lo estaba grabando todo desde su carro, ya que así tenía una mejor toma, pero lo que capta es una mujer parada completamente inmóvil en el balcón de este departamento. Pero ¿cómo es posible esto si estos edificios están supuestamente vacíos? Entonces, ¿qué explicación le das a esto? Un explorador urbano, muy valiente, está a punto de realizar una de las investigaciones paranormales más aterradoras que jamás te he presentado en este canal. Así que espero que prestes atención a esto, porque sin duda es demasiado perturbador. Para penunggu tempat atau penghuni tempat ini, apapun bentuknya entah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, jasad. Sirullah. Este hombre se encuentra un pokong, que es una momia o un muerto viviente que se aparece justo para avisarte que perecerás en ese momento. Acto seguido, este ser desaparece y al instante, algo comienza a asfixiar a nuestro protagonista al grado de acabar con su vida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, jasad. Sirullah. Lamentablemente, las autoridades solo encontraron este metraje y el cuerpo de este pobre hombre que descansa en paz dentro de esta casa abandonada. Y esto es un gran ejemplo que los exploradores realizan este trabajo tan peligroso y algunos no lo valoran. Un hombre de Tailandia está en búsqueda de una supuesta bruja que habita en un bosque, ya que varias personas le dijeron que en este sitio se aparece esta bruja. Así que nuestro protagonista está en búsqueda de este ser en este sitio. Banyak binatang-binatang malam yang tertangkap di telinga saya. Dengar suara geraman, astagfirullahaladzim. Allah kuat illa billahil aliladzim. Mau kalian jin hutan, mau kalian jin di dalam lubang, muncul semua sini. Masih saya tungguin kalian.
Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah fil alilazim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kurang ajar lo. Berani lo hilang depan gue ya. Por fin se manifiesta ante nuestro protagonista, la supuesta bruja, y se encuentra arriba de este árbol, en lo más alto. Lo más aterrador de todo es que esta bruja desaparece frente a él. ¿Acaso la leyenda era cierta o es un simple montaje? ¿Qué opinas al respecto de esto? Me encantaría leerte en la caja de los comentarios. Un hombre estaba caminando de regreso a su casa después de una gran jornada laboral nocturna, cuando de pronto, al fondo de la calle se encuentra con esto, justo frente a él. Pero ¿qué carajos es esto que está justo frente a nuestro protagonista? Algo enorme y con una forma muy aterradora al fondo de esta calle. ¿Qué teorías tienes de esto? ¿Es una bruja o una simple ilusión óptica? ¿Qué crees que sea esto? Leo todas y cada una de tus teorías en la caja de los comentarios. Una mujer usuaria de Facebook ha estado viviendo cosas muy aterradoras y extrañas en su casa. Ella vive sola con sus gatos y ella asegura que su casa está embrujada, pero nadie le cree esto. Así que un día ella decidió colocar cámaras dentro de su hogar y lo que pasa después de esto realmente es aterrador. Esta cámara detecta movimiento, pero no hay nada. Poco después, en la noche del mismo día, uno de sus gatos actúa muy extraño. Pero esto no es todo. Conforme pasaron las noches y los días, las cámaras captaron más cosas. Algo de una vitrina se cae frente a la dueña de esta casa, pero esto no es todo. Poco más tarde, el mismo día, ocurre lo siguiente. Se abre la puerta que está justo al lado de esta mujer, pero nuestra protagonista en ningún momento se asusta. Simplemente observa la puerta para averiguar qué está pasando. Pero esto no es todo. Esta mujer está desesperada. La mujer no sabe cómo darle solución a esto, así que está muy preocupada. Dos días después, ocurre algo aún más aterrador que esto.
La mujer reta lo que quiera que habite en su casa y la está molestando. Está harta de todo esto, tanto que insulta a lo que sea que habite en su casa. Y es que ella está muy preocupada que le lleguen a hacer daño a sus gatos. Así que reta a esta entidad paranormal para que se largue de su casa. Ahora dime, ¿qué solución crees que le pueda dar esta mujer para que esta entidad paranormal la deje de molestar? Te leo en la caja de los comentarios. Espero que hayas logrado llegar hasta aquí sin asustarte. Me encantaría leerte si lo lograste en la caja de los comentarios. Recuerda, yo soy el Gap y espero logres dormir esta noche. Dulces sueños.